Bien, continuando con la lista de participaciones de las ponencias, tenemos la siguiente que se titula Efecto inmunológico vascular de la combinación captopril hidroclorotiazida y losartán hidroclorotiazida en la hipertensión arterial. Está a cargo de Víctor Daniel Farías Sánchez, Luis Antonio Pimentel Cuevas, Diego Lezama Martínez y Diego Armando Ramírez Moreno. Adelante. Buenos días, gracias por la presentación. Este es un proyecto que nosotros realizamos en compañía de mi compañero Pimentel Cuevas Luis Antonio y mis asesores del doctor Lezama Martínez Diego y el maestro Ramírez Moreno Diego Armando. El título de este proyecto tiene como nombre Efecto inmunológico vascular de la combinación captopril hidroclorotiazida y losartán hidroclorotiazida en la hipertensión arterial. Entonces, para hablar un poco acerca de las generalidades de este proyecto, hay que definir como tal lo que es la hipertensión arterial. Como lo menciona la diapositiva, es la enfermedad crónica más común y principal causa de insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, enfermedad renal crónica, entre muchas otras enfermedades cardiovasculares, y que por ese motivo es la principal causa de mortalidad en el mundo occidental. Ahora, hay una clasificación de la hipertensión basada en la medición de la presión arterial, en donde una presión óptima debería de ser menor a 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Sin embargo, conforme estos valores de presión arterial van aumentando, pues bueno, se tiene el riesgo de padecer algunas de las enfermedades que acabo de mencionar. Entonces, como tal, la hipertensión arterial se define cuando los valores de PAS y PAD sobrepasan los 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Y estos grados de hipertensión se van dividiendo en grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de la severidad que conlleva el paciente. El objetivo de hacer esta clasificación simplemente se basa en brindar un mejor enfoque terapéutico por parte del personal de salud hacia el paciente, ya que no es lo mismo tener hipertensión grado 3, ya que aquí se requieren, pues bueno, ciertas combinaciones de fármacos antihipertensivos, que a un paciente que apenas tenga una presión normal alta, porque, bueno, simples cambios en el estilo de vida, como una ingesta menor de sal, evitar acciones como el sedentarismo o el estrés, pues bueno, ayudarían a reducir esta presión arterial. Por otra parte, lo que nosotros estamos aquí investigando es la relación que existe entre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema inmunológico. Estos dos sistemas son muy importantes ya que están regulando a esta enfermedad. ¿Y de qué manera? Del lado izquierdo, nosotros tenemos una imagen en donde en pacientes hipertensos, este sistema renina se encarga de regular el equilibrio del sodio dentro de los fluidos corporales y por ende de la presión arterial. Entonces, estos pacientes hipertensos, angiotensina 2 o aldosterona, que son moléculas de este sistema, están sobreexpresadas, haciendo que la presión arterial se mantenga alta de manera constante. Y eso va a generar un cierto tipo de estrés mecánico sobre los vasos sanguíneos, que va a generar un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio se acompaña por medio de ciertas citocinas como TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, ciertas proteínas de fase aguda como la proteína C-reactiva, que por medio de dos mecanismos van a ayudar a que la presión arterial se mantenga elevada. Y ahí están en cuadritos de color rojo como la disfunción endotelial y el estrés oxidativo. Estos dos mecanismos van a generar las famosas especies reactivas de oxígeno o ROS. Y estas van a ser muy importantes porque van a ser el vínculo que lo relacione con el sistema inmunológico. ¿De qué manera? Las ROS son capaces de alterar carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos de nuestro organismo. Y nuestro propio sistema de defensa va a reconocer a estos carbohidratos modificados o estas proteínas modificadas como ajenas, como extrañas hacia el propio organismo. Como tenemos, bueno, 15 minutos, es muy difícil explicar toda esta parte de la inmunología, pero lo que quiero que vean es que las células que participan del sistema inmunológico pueden llegar a ciertos órganos que regulan la presión arterial, como vasos sanguíneos, como riñones, como corazón, y que van a tener diferentes funciones
causando el endurecimiento de estos vasos, causando la disfunción de estos órganos y por ende aumentando la presión arterial. ¿Y cuál es lo que nosotros estamos tratando de investigar? ¿Cómo es que los fármacos o estas combinaciones de antihipertensivos que modulan esta parte de la izquierda, que modulan el sistema renina, cómo es que afectan la parte inmunológica? ¿Cómo afectan a las células? ¿Cómo afectan a las citocinas proinflamatorias o antiinflamatorias que secretan? Ese es el objetivo como tal, determinar el efecto de la terapia combinada con captopril hidroclorotiazida y con losartán hidroclorotiazida mediante curvas concentración-respuesta y los niveles de citocinas por medio de QRT-PCR de modelos espontáneamente hipertensos. ¿Para qué? Para evaluar la reactividad vascular y para evaluar su expresión relativa. Ahora, la metodología experimental que nosotros realizamos fue en el Laboratorio de Farmacología del Miocardio, presente en Campo 1, en la unidad de posgrados, y en el Laboratorio 17 de Inmunología de Enfermedades Infecciosas, en la unidad de investigación multidisciplinaria, presente en Campo 4. ¿Y qué fue lo que hicimos? Utilizamos ratitas macho de 4 a 6 meses de edad y los dividimos en 4 lotes experimentales. El primer lote fue el lote control negativo con presión normal. El segundo lote fue el lote control positivo con presión alta o hipertensa. Y 2 lotes más a los cuales se les administró esas combinaciones de fármacos antihipertensivos, captopril hidroclorotiazida y losartán hidroclorotiazida. Y lo que hicimos fue medir la presión arterial antes del tratamiento a los 7 días y a los 14 días. Una vez terminado este tiempo, lo que nosotros realizamos fue sacrificar a los animalitos y extrajimos ciertos órganos y tejidos de interés, como sangre total, para realizar un conteo celular en frotis sanguíneos de estas células del sistema inmune, como la aorta torácica, para evaluar su reactividad vascular, y como vaso, pulmón y arteria mesentérica, para determinar la expresión relativa de ciertos genes de interés. Y estos son nuestros resultados. Dentro de las siguientes gráficas que voy a presentar a continuación, pues bueno, todas siguen el mismo patrón de colores. El lote control negativo es la Wistar-Kyoto, que es de color morado. El lote SHR es la línea roja, el lote hipertenso, y los lotes con tratamiento farmacológico son las líneas verde y azul. Y ahora tenemos nosotros 2 gráficas, la gráfica 1, presión arterial sistólica del lado izquierdo, y la gráfica 2, que nos indica los valores de presión arterial diastólica. Como nosotros podemos observar, ambas combinaciones de fármacos redujeron la presión arterial al día 7 y al día 14. Y bueno, esto se debe en sí al mecanismo de acción de cada uno de los fármacos que nosotros utilizamos, ya que el captopril es un inhibidor de esta enzima convertidora de angiotensina, y el losartán es un antagonista de estos receptores de angiotensina 2. Y bueno, estos ejercieron un efecto de suma junto con la hidroclorotiazida, ya que, bueno, es un fármaco que inhibe la reabsorción de sodio a nivel de la nefrona y evita la reabsorción de agua con la misma. Por otra parte, nosotros tenemos resultados para curvas concentración-respuesta. ¿Y cuál fue el objetivo de utilizar estos experimentos? Pues bueno, evaluar la respuesta que tiene el anillo de la aorta frente a diferentes vasoconstrictores o vasodilatadores. Nosotros podemos ver aquí en las gráficas que en el eje de las abscisas tenemos a la concentración y estos vasoactivos fueron en concentraciones de 1 por 10 a la menos 10, 1 por 10 a la menos 9, hasta llegar a 1 por 10 a la menos 6, que es la concentración más alta. Y tenemos en el eje de las ordenadas la tensión o la fuerza de contracción de estos vasos de resistencia, como dependiendo de si aumento este número, significa que el vaso se está contrayendo, y si disminuye esta tensión, significa que el vaso se está dilatando. Dicho esto, nosotros podemos ver que en la gráfica para angiotensina 2, que está en el lado izquierdo, los tratamientos modificaron esta respuesta, ya que el lote azul, la línea de captopril, pues bueno, genera un mayor efecto vasoconstrictor, mientras que la línea verde, pues bueno, ejerció el efecto contrario, y esto nos ayuda en la enfermedad de la hipertensión arterial. Por otra parte, en la gráfica de la derecha, nosotros podemos observar que también los tratamientos farmacológicos modularon esta capacidad que tienen los vasos para dilatarse,
siendo la línea azul la que generó una mayor respuesta vasodilatadora. Otro de los experimentos que realizamos fue un conteo celular, en donde aquí vimos la cantidad o el número de células por frotis sanguíneo de los lotes. Nosotros diferenciamos a los linfocitos, a los neutrófilos, a los monocitos, eosinófilos y basófilos. Y dentro de los hallazgos más importantes que nosotros obtuvimos es que vimos que monocitos como neutrófilos, con ayuda de los tratamientos antihipertensivos, crecían más en sangre periférica. Y esto nosotros lo atribuimos a que, bueno, estos tratamientos son capaces de alterar a nivel de la membrana celular ciertos receptores de quimiosinas o alterar a nivel de los vasos sanguíneos ciertas moléculas de adhesión, con el objetivo de que estas células no se adhieran a los tejidos inflamados. Y finalmente, en cuanto a la QRT-PCR, nosotros realizamos la expresión relativa de ciertas citocinas antiinflamatorias, como la interleucina 10, que se presenta en el lado izquierdo, y el factor de crecimiento transformante beta, que está en el lado derecho. Y esto lo hicimos en diferentes tejidos, en aorta, arteria mesentérica, pulmón y vaso. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que con ayuda de los tratamientos antihipertensivos, estas citocinas proinflamatorias se están expresando más, sobre todo en arteria mesentérica, como se puede ver pues en las gráficas, la gráfica azul y la gráfica verde, pues están mayormente expresadas, y eso significa que, bueno, están ejerciendo efectos contra la inflamación. Finalmente, nosotros tenemos aquí en nuestras conclusiones del lado derecho una tabla que trata de resumir todos nuestros resultados en cuanto a presión arterial, en cuanto al conteo celular, la respuesta vascular y la expresión relativa de genes. Y nosotros podemos, bueno, lo que tratamos de hacer es ver o tratar de comparar qué combinación de fármacos antihipertensivos tuvo más ventajas, tuvo más desventajas y cuál es la que se debería de utilizar. Lo que nosotros vimos es que ambas combinaciones redujeron la presión arterial. Sin embargo, el lote con losartán generó un mayor efecto. Es por eso que, bueno, tiene más ventaja el cuadrito de color verde. Por otra parte, en cuanto a la respuesta vascular, vimos que la combinación de captopril produjo una mayor respuesta a acetilcolina y que, bueno, eso genera una mejoría considerable de la RPT o resistencia periférica total. Además, vimos en el conteo celular que ambas combinaciones redujeron el reclutamiento de ciertas células como monocitos o como neutrófilos. Como les digo, estas células perderían su capacidad de adherirse al sitio inflamado y eso generaría efectos favorables en esta enfermedad. Y finalmente, en cuanto a la expresión relativa de genes, nosotros observamos una mayor expresión de interleucina 10 en vasos de resistencia para ambos tratamientos, al igual que el factor de crecimiento transformante beta para el lote de losartán generó un mayor efecto antiinflamatorio. Y esa es la conclusión general. Las dos combinaciones de fármacos que sabemos que actúan sobre el sistema renina también modulan al sistema inmunológico en cuanto al número de células y en cuanto a la expresión relativa de ciertas citocinas antiinflamatorias. Y eso sería todo, porque ya después tengo las referencias. Pues agradecemos a Daniel por esta interesante presentación y pasamos a la serie de preguntas. ¿Por qué captopril, ¿no? Datos. No lo escuché bien, perdón. ¿Por qué el captopril datos? Bueno, eso depende de cada organismo. O sea, no es que el captopril de todo, simplemente ciertas personas tienen más susceptibilidad o hay una diferencia en cuanto a el organismo de cada uno y eso es lo que genera la tos. No es que sea no es síntoma, sino más bien una condición que sea común en todos los pacientes. Bien, pues creo que no hay más preguntas. Bueno, hay otra que acaba de ingresar, ¿no? ¿Cuál es el efecto sobre el metabolismo de lípidos?
Lo que nosotros aquí vemos es que en la patología de la hipertensión arterial se acumulan ciertas especies reactivas de oxígeno y eso lo hace una enfermedad autoinmune. En cuanto a los lípidos, les digo, estas especies reactivas de oxígeno son capaces de alterar carbohidratos entre estos lípidos y ciertos procesos que, bueno, no me dio tiempo de explicar, pero que se conocen como peroxidación lipídica, altera la membrana de estos lípidos de membrana y son capaces de generar, pues bueno, moléculas que son ajenas hacia el propio organismo. Es por eso que, bueno, en la patología de la hipertensión arterial se considera una enfermedad autoinmune, ya que, bueno, ciertas células del sistema inmunológico son capaces de eliminar a estos lípidos modificados por ROS y que, bueno, eso conlleva un proceso inflamatorio de manera crónica. Bien, pues muchas gracias.